El constituyente Julio Chávez aseveró que es necesario realizar una revisión exhaustiva en las fiscalías municipales para determinar si la red de sobornos denunciada recientemente por el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, llegó a instancias locales. Ese proceso de revisión, de reestructuración de la fiscalía tiene que ir a fondo. En efecto, no es solamente la jefe del despacho, no son solamente estos fiscales, ¿no?, con competencia nacional, sino que también hay en casi todos los estados, bueno, tentáculos de esta poderosa red de extorsionadores. Chávez acusó a la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz de estar consciente de las irregularidades en las fiscalías y de no accionar los mecanismos correspondientes por encubrir a su esposo Germán Ferrer, de quien asegura ya se tenían indicios de corrupción incluso a nivel internacional.